nuestro pabellón nacional. Esta fecha de hoy, domingo 28 de junio, queremos darle también el reconocimiento. En esta fecha de hoy, 28 de junio, invitamos a la hermana Edita Irene, como también a la doctora licenciada Teresa Saravia Moreno para... nuestro pabellón nacional. Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un grato honor y es reconfortante tenerlos aquí presente en una fecha tan especial. Cada domingo estamos cumpliendo con un deber cívico. Los honores a este símbolo tan grandioso como es nuestra bandera bicolor que nos identifica como peruanos. Hoy día debo felicitar, de repente, y no nos cansaremos de reiterar las felicitaciones al equipo multidisciplinario de nuestro centro de salud. Fuerte los aplausos, por favor, para el señor José Saravia Bonifacio, gobernador de nuestro distrito. Fecha importante para dos instituciones, como es de Juan Pablo y como es el CLAS de Grocio Prado. El CLAS de Grocio Prado ha cumplido 55 años al servicio de nuestra comunidad, al servicio de un pueblo que realmente lucha por superar muchos obstáculos que se han presentado. Nuestro CLAS ha venido superando por el apoyo que se ha venido dando de las autoridades en su momento. Un CLAS remodelado, porque cuando sus inicios contaba solamente con un pabellón de dos aulas que servían para la atención al público. Yo pido fuerte los aplausos también y vamos a invitarla porque hoy está cumpliendo 4 añitos. Al servicio también de la educación Grocio Prado. Los miembros de Centro de Salud que están celebrando su aniversario, hermanas de San Pablo, padres de familia, alumnos, nuestros amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, la familia Paulina está de fiesta porque estamos celebrando un año más de la vida de la institución. Y por eso, hacemos una pausa de nuestra jornada
para agradecer al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de los años. También es un momento propicio para mirar atrás y agradecer a todas las personas e instituciones que nos apoyaron al inicio del colegio. Y vamos a invitarle fuerte los aplausos, por favor, al ingeniero Arturo Pachas de la Cruz. Como todos los domingos, nos reunimos en esta plaza histórica para el izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional, como una forma de rendirle los honores, la pleitesía y reconfirmar nuestro compromiso de nuestra peruanidad. Cortos años de existencia, pero yo creo que ellos están formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no solamente con el conocimiento de las letras, las artes, sino principalmente con valores de la moralidad, de la ética, de la estética, que tanto necesitamos en estos tiempos de crisis que atravesamos actualmente. Una felicitación especial para todos ustedes. De igual manera, el Centro de Salud, sabemos el trabajo indesmayable que efectúa para la población de Grocio Prado, pero principalmente para los sectores más desposeídos. Con nosotros, amiga, y con la biblioteca de la familia, con los señores padres de familia.